día de hoy, queridos periodistas, amigos de la terminal, autoridades del departamento y por supuesto, nuestros queridos compañeros y amigos de la casa. En el día de hoy abre este evento el doctor Mario Lozano Vargas, gerente general de Expreso Brasilia. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Como lo decía Lida, aprovechamos que están los medios de comunicación que siempre nos apoyan en este tipo de eventos. Muchas gracias por su presencia, por su apoyo incondicional a todo lo que es la gente, la policía, que siempre nos brindan el apoyo en carreteras, en las ciudades, en que trabajamos en forma mancomunada y en equipo con ustedes. Mayor Javier, muchas gracias por estar con ustedes. Y a toda la parte de la terminal, de su gerencia operativa, que ustedes nos apoyan también en el día a día. Pero básicamente hoy estamos lanzando unos nuevos servicios que son muy importantes para la ciudad de Santa Marta, para la operación nuestra y para la comunidad, que son nuevas rutas del servicio Premium Plus. Vamos a tener la oportunidad de conocer ahora los buses que vienen con este nuevo rodamiento. Y el servicio Premium Plus básicamente es un nuevo concepto que implementamos hace más de un año, empezando una ruta Valledupar-Barranquilla-Valledupar. Son buses con rutas directas con la mejor tecnología a bordo. Si ustedes van a darse cuenta, los buses todos vienen con pantallas individuales en cada uno de los puestos. Vamos a brindarles servicio gratuito de entrega de audífonos, servicio de refrigerio a bordo, ¿sí? Y obviamente a través de esas pantallas ustedes tienen la oportunidad de entrar a internet. Por ejemplo, si la persona quiere trabajar en un bus nuestro conectado con el wifi, perfectamente puede entrar a sus correos, sigue trabajando perfectamente en el bus. Todos los buses vienen equipados con toma corriente. Hoy en día nosotros andamos con dispositivos móviles, tabletas, iPhone. En un momento determinado se descarga, ¿cierto? Perfectamente cada una de las sillas tiene sus dispositivos de toma corriente para que todo el mundo esté conectado con el mundo, porque hoy en día tenemos que estar conectados. Y estos nuevos servicios están yendo hoy, por ejemplo, operamos desde Santa Marta a Montería, de Santa Marta a Medellín, de Santa Marta a Bucaramanga, que son como los tres nuevos horarios que estamos haciendo con la línea Premium Plus. Y nos sentimos muy satisfechos hoy de estar acá en Santa Marta lanzando estos nuevos servicios, acompañados por los medios de comunicación y por todas las entidades que nos apoyan y también por el grupo de colaboradores que Germán dirige acá en nuestra agencia de Santa Marta. También comentarles que como novedades importantes también tenemos el afianzamiento de nuestra ruta internacional. Ustedes saben que Expreso Brasilia tiene varias rutas internacionales. La primera, pues obviamente la tenemos desde el año 94 hacia Venezuela. Pero desde el año pasado incursionamos hacia el Perú. Tenemos una ruta habilitada que es Bogotá-Lima-Bogotá. Ya más o menos hace un año estamos sirviendo esa línea. Pero revisamos un poco cómo estratégicamente podemos mejorar y penetrar más internacionalmente. E hicimos una alianza con una empresa peruana que se llama Expreso Cruz del Sur. Es una de las empresas líderes en el Perú en el transporte internacional y municipal de pasajeros. Es una compañía que tiene más o menos 54 años en el mercado, lo mismo que tiene Brasil, que somos contemporáneos en antigüedad. Es una compañía muy seria, muy líder, con la última tecnología, y unimos esfuerzos. ¿Qué esfuerzos estamos uniendo? Comerciales, logísticos y operativos. Para darles un ejemplo, hemos desarrollado una plataforma tecnológica única. Estamos creando un sistema que se llama el Boleto Único Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, a través de cualquier agencia de Brasil, o a través de cualquier agencia de Cruz del Sur del Perú, ellos pueden vender, ¿sí?, pasajes en territorio colombiano. Yo puedo vender pasajes en el territorio peruano, pero también podemos unir los diferentes destinos internacionales. Por ejemplo, si el mayor Javier quiere viajar a Buenos Aires, yo perfectamente desde aquí le puedo generar un tiquete de la ruta Santa Marta hasta Buenos Aires. Entonces usted diría Santa Marta, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Lima. Y en Lima, Cruz del Sur le hace el transbordo en la flota de Cruz del Sur para que lo lleve a Buenos Aires. Entonces, eso a través de una sola plataforma tecnológica llamamos el Boleto Único Internacional. Eso es una ventaja para los pasajeros y para los turistas de los diferentes países, tanto en Colombia como en Perú. Nosotros con esta alianza
podemos cruzar casi 6 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Entonces también le damos una posibilidad a que nuestra gente en Colombia, a través de esta alianza, pueda viajar por Sudamérica. Otra cosa muy importante que nos va a ayudar mucho con esta alianza es el próximo año, la Copa América. Ustedes saben que la Copa América se va a desarrollar en Chile a mitad de año y hay mucha afición colombiana. La gente está siguiendo nuestra selección colombiana porque viene muy bien. Entonces vamos a hacer una actividad promocional entre las dos compañías para movilizar pasajeros a través de Expreso Brasil y el Club del Sur para que puedan ver a la selección Colombia jugando en la Copa América el próximo año. Entonces es una manera muy interesante que cualquier aficionado que esté en Santa Marta, que quiera acompañar a la selección y que quiera ir a Chile a ver la Copa América, pues ya con esta alianza podemos hacer un trayecto bien interesante. Y además vamos a apoyar la selección, pero qué rico también que conocemos Sudamérica en unos buses con la última tecnología. Los buses que van a Lima no son los buses que vamos a ver a continuación porque son buses de piso y medio, pero sí tienen la misma tecnología que ustedes van a encontrar dentro de un rato para que conozcan verdaderamente lo que es el servicio Premium Plus. Eso es lo que nosotros queremos también como compañía seguir innovando, ofreciendo al pasajero novedades, valor agregado, que cada vez que se monte en un bus de Expreso Brasilia sientan la seguridad, el confort y el cumplimiento, que son nuestros tres pilares más fundamentales para que nuestros pasajeros nos elijan como una compañía preferencial. Entonces hoy queríamos nosotros estar acá en Santa Marta presentándole a los diferentes medios de comunicación y a las entidades que nos acompañan los nuevos servicios que en Santa Marta podemos ofrecerle a los pasajeros: nuevas rutas Premium Plus hacia Berlín, perdón, hacia Montería, hacia Bucaramanga, y obviamente también a través de las diferentes agencias nuestras como es Santa Marta podemos apoyar la ruta internacional perfectamente. Nosotros desde Santa Marta podemos venderles a los pasajeros cualquier destino que queramos hacer nosotros en Sudamérica. Si queremos viajar a Perú, podemos hacerlo. Si quieren viajar a Chile, podemos hacerlo. Si quieren visitar a Chile o a Argentina, podemos hacerlo de acá. O sea que verdaderamente estas alianzas son muy importantes y hacen que pongan a Expreso Brasilia en una posición muy importante en el mercado. Importante para nosotros en el desarrollo de nuestra brigada de salud. Dentro de nuestra política de responsabilidad social empresarial, nosotros tenemos unos planes que llamamos brigadas de salud, donde mensualmente vamos a las comunidades que requieren ayuda desde el punto de vista de salud, y a través de nuestro bus consultorio hacemos una brigada de un día y llegamos a las comunidades que verdaderamente requieren esa ayuda. Hacemos una jornada, una jornada de vacunación, medicina general, consulta odontológica, entrega de medicamentos y también recreación para los niños. Normalmente en una jornada de estas movilizamos cerca de 1.500, 2.000 personas, pero lo que hacemos es que llegamos a esas comunidades que en el momento están desprotegidas desde el punto de vista de salud, y tenemos un bus que es un bus consultorio. Entonces Santa Marta va a ser otro de los destinos nuestros para el próximo año en tema de nuestra vida.